Ahí está la tasa de la contaduría pública de México. En esta ocasión, con una invitada especial, la licenciada Josefina Vázquez Mota, quien es presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Licenciada, bienvenida. Esta es la Casa de la Contaduría Pública. Aquí se aloja el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de México. Y orgullosamente puedo decir, la profesión mejor organizada de nuestro país. Esta es una casa de puertas abiertas. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Bienvenida. Sin mucho preámbulo y dada la agenda tan apretada de la licenciada, si ustedes me permiten, vamos a dar principio. Voy a leer brevemente un currículum, no sin antes pedirles a todos lo de costumbre. Por favor, los celulares en modo de silencio. Sabemos que es un recinto de no fumar como todo nuestro colegio. Y quiero presentar también a nuestro presidium, aparte de la licenciada, nuestra invitada especial. Se encuentra con nosotros José Luis Tóñez, quien es el vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y está por llegar don Francisco Macías Valadez, quien es nuestro presidente y viene de Monterrey por un evento que tuvo y un retraso del avión. Lo tiene, pero está a 2 minutos de llegar, pero vamos a empezar. Quiero dar las gracias al doctor Juan Alberto Adam, presidente de ENFECA y tesorero de nuestra Facultad de Comercio y Administración en la universidad. Contamos, licenciada, entre esta concurrencia con el presidente de nuestro Colegio de Contadores Públicos, aquí presente, don Adolfo Coser, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, expresidente tanto del colegio como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el caso del señor Jorge Reza. Así que yo diría que está la flor y nata de la contaduría. Y ahora sí, ya llegó nuestro presidente, entonces si me permiten, en forma oficial, presento a la licenciada. La licenciada Josefina Vázquez Mota es egresada del Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. Es la primera mujer en ser la Secretaria de Desarrollo Social en el año 2006, Secretaria de Educación Pública nombrada por el Presidente de la República, Felipe Calderón. Escritora de varios libros, pero a mí me llamó mucho uno la atención, que lo voy a mencionar. Dios mío, hazme viuda, por favor. Lo quise mencionar para que vean que no todo en este mundo es únicamente el machismo. Actualmente se desempeña como coordinadora parlamentaria de Acción Nacional y es la primera mujer en contender a la presidencia del propio partido Acción Nacional. Sin más preámbulo, licenciada, está usted en su casa. Y este es su foro. Muy buenos días, agradezco mucho esta invitación y gracias por hacerme sentir en casa. Yo estudié economía, no todos somos perfectos, pero me siento muy bienvenida a esta casa de contadores, donde he podido estar no en una, sino en varias ocasiones, en diferentes momentos de mi vida política, pero también antes de llegar a la política, de mi vida empresarial. Quiero agradecer, presidente, sé que has hecho un esfuerzo especial para estar aquí esta mañana. José Luis, muchas gracias. Y también quiero destacar la presencia de una de mis legisladoras más comprometidas, no solamente en su profesión, sino también en las reformas y la agenda de modernidad y cambio que México requiere. Me siento muy orgullosa de ella, es una legisladora incansable, tenaz. Si esta es una característica de las contadoras y los contadores, no hay duda de que hay que encargarles grandes tareas porque las van a llevar a cabo. Es una mujer que no se rinde nunca. Le agradezco mucho a Ruth Lugo, que está aquí conmigo esta mañana. Gracias, Ruth, por acompañarme.
y por ser una promotora particularmente de esta agenda en el Congreso. Agradezco mucho también la posibilidad que me dan de una intervención que trataré de ser lo más ejecutiva posible. Hoy tenemos día de sesiones en el Congreso y tendremos una ceremonia especial ya en pocos minutos en San Lázaro para reconocer al Politécnico Nacional. Y he pedido la posibilidad de estar en esa sesión porque soy egresada del Politécnico, de la Vocacional Juan de Dios Batis, aunque después estudié Economía Iberoamericana. Así que sí es un día muy especial en la vida del Politécnico y también del Congreso de la Unión. Quiero compartir algo de la agenda que estamos trabajando y que me parece es una agenda donde podemos concurrir en esfuerzos y afinar o abonar a que suceda para México. El día de ayer, por ejemplo, en mi grupo parlamentario, en una decisión poco común en la política, mi grupo firmó en su totalidad la iniciativa que el PRI presentó en materia de reforma laboral con el propósito de dar cauce a cualquier posibilidad que le dé al país una reforma laboral. Hemos venido esperando 40 años para modernizar la agenda laboral del país. Muchos de ustedes son expertos en esta materia y nos preocupa enormemente que por razones de orden político y electoral no le estemos dando al país las reformas que el país requiere. Un México sin reformas es un México de un pobre crecimiento económico, justamente cuando, no obstante, tener un país con tantos desafíos, creo que podemos reconocer hoy un manejo responsable, monetario, fiscal de la economía. Tenemos un buen número de años con estabilidad, con certeza, sin duda todavía con pendientes, pero no estamos en aquellas épocas de grandes inflaciones, de pérdida de valor de la moneda, de tasas de interés de más del 100%, las UDIs han quedado atrás y esperamos que así queden solamente como un registro de una mala historia económica en el país. Y esta estabilidad económica, si bien es condición obligada, resulta insuficiente para garantizar un crecimiento mucho más vigoroso y mucho más certero para el país. México tiene que volver a crecer, tiene que crecer más, tiene que crecer de mejor manera, y para que México crezca, las reformas se vuelven indispensables. Hay quienes afirman que México puede vivir sin reformas. Eso es cierto, pero más que vivir, México estaría sobreviviendo sin reformas. Estaríamos administrando una mediocridad que el país no merece, y cada día que aplazamos la decisión de una reforma es un día que condenamos al país a una pérdida de oportunidades y a muchísimos costos. Ustedes diariamente registran o por lo menos se percatan de ellos. Quiero por eso insistir en que mi grupo parlamentario está del lado de estas reformas y haremos todo lo que sea posible por construir los acuerdos y garantizarlas para el país. Es más, yo tengo la idea y la convicción de que requerimos un gran acuerdo nacional y sería lo ideal, lo más certero, darle 5 o 6 reformas al país antes de la elección del 2012. Más allá de gane quien gane o pierda quien pierda la elección presidencial, si a México no le aprobamos la reforma laboral, una reforma energética más amplia, una reforma hacendaria por la cual ustedes vienen luchando cada año de manera insistente, cada legislatura, he sido parte también de este esfuerzo desde que estaba yo en el sector empresarial, y sin embargo, por muy diversas razones, o suceden reformas muy parciales o misceláneas fiscales que terminan siendo parches, pero no estamos resolviendo de fondo realmente lo que el país requiere. Aprobamos una reforma, nos sale muy cara la negociación política, y son reformas que le alcanzan a México 3 años, 4 años, 5 años, y tenemos que volver a empezar. Y la experiencia que tenemos particularmente de cara al mundo es que México no puede seguir sin estas reformas. Hay quien me pregunta por qué me siento relativamente optimista de que podemos tener un acuerdo de reformas antes del 2012. Y voy a dar 2 razones de orden fundamentalmente político. El PRI cree que puede regresar a los pinos y ganar la presidencia de la República. Este es un buen incentivo porque, aunque no ganará la presidencia de la República, es un gran incentivo porque esto permite que quiera encontrarse con un México en mejores condiciones. En el PAN tenemos confianza en refrendar este triunfo y eso significa que estaremos en disposición de encontrarnos un país en mejores condiciones. Pero si de pronto seguimos en una mezquindad de no darle al país la reforma educativa, la laboral, la hacendaria, la energética, por mencionar algunas de las fundamentales, creo que estaremos condenando a México
a ser un país con márgenes escasos de gobernabilidad y también de mejores posibilidades de futuro. Lo que está en juego es en gran medida buena parte o gran parte del siglo XXI. No creo estar exagerando. Hace casi 6 años, cuando acompañé al presidente Calderón a su campaña, decíamos que lo que estaba en juego en gran medida eran las libertades del país, la libertad de emprender, la libertad de pensar distinto, la libertad de ejercer un sistema democrático más amplio. Y créanme, y lo voy a decir con toda honestidad, no sé si hay muchos medios de comunicación aquí, pero digamos, cuando escucho a ciertos diputados en el Congreso, pienso que ellos hubiesen sido los secretarios de Estado, y realmente creo que hicimos muy bien en votar en el 2006 a favor de las libertades del país. No estaríamos en una condición de un autoritarismo que creo todos estaríamos lamentando, o la gran mayoría de nosotros estaríamos lamentando. Pero lo que está en juego es justamente esta disyuntiva de si vamos por un siglo XXI de prosperidad, de cambio, de modernidad, o nos quedamos atrapados, o nos quedamos en el riesgo de un regreso a un pasado autoritario y de regresión democrática. Yo por eso quisiera invitarlos a que sigamos trabajando juntos y a construir una agenda que es inaplazable para la vida del país. Vengo de una empresa, de una familia que tiene una empresa familiar. Somos comerciantes, bueno, mi papá, mi familia es comerciante, yo hace muchos años ya no participo en el negocio de la familia, pero sí participé desde niña. Yo sé lo que significa el mostrador, sé lo que significa ganar un cliente o perderlo, sé lo que significa dar un servicio o no darlo, sé que en la empresa el gran reto no es tener un cliente por una sola vez, sino es tenerlo para siempre. Sé que lo que caracteriza a una empresa es la audacia y es el riesgo, y evidentemente sé que hay un reclamo de optimizar y facilitar las condiciones de emprender y de generar riqueza en el país. Y son momentos de decisiones muy importantes. Un profesor mío en el IPADE, cuando hablaba de las empresas familiares, hablaba de estos momentos definitivos en los cuales se tienen que tomar decisiones. Mi maestro del IPADE decía que las empresas familiares siempre viven un momento de altísimo riesgo o de oportunidad, y es cuando muere el fundador de la empresa. Decía, porque hay fundadores que se creen inmortales, entonces nunca preparan a su sucesor, nunca preparan a su hija, a su hijo, a un directivo profesional, y simplemente se mueren, y se dan cuenta que se mueren cuando lo sacan en una caja de pino. Y la siguiente es cuando se equivocan en la elección del sucesor. Y decía mi maestro del IPADE, porque en todas las familias suele haber un hijo A, hay un hijo B, hay un hijo C, pero nunca falta un hijo D. Y cuando le dejamos la empresa al D, pues siempre tenemos gravísimos problemas. Yo procuro comentar esta anécdota con recato porque soy la cuarta de mis hermanos, entonces tengo que ser cuidadosa cada vez que la comento. Y esto es muy parecido al momento que estamos viviendo hoy en el país. Estamos trabajando, y Luda ha encabezado este esfuerzo, por presentar en el Congreso una serie de iniciativas que abonen a muchas de los reclamos, de las exigencias y de las preocupaciones que ustedes han expresado. A un tema de simplificación real, a un tema de quitar costos de intermediación que no abonan ningún valor ni al mundo empresarial ni tampoco al país. Sé y conozco de viva voz lo que han propuesto en relación a algunas cargas fiscales, particularmente algunas que se han prometido o que se sugirieron de manera temporal, y que como el IVA o como en su momento la tenencia eran temporales y llegaron para quedarse. Hemos visto en el Congreso la dificultad para transitar en impuestos mucho más modernos, como es el caso de los impuestos al consumo. Nos gustaría contarles con detalle, no tiene sentido, las batallas que vivimos cuando el presidente propuso este impuesto del 2%, que era un paso importante en la modernización fiscal y hacendaria del país, y al mismo tiempo vemos y compartimos la preocupación de una hacienda pública débil, una hacienda pública vulnerable. Cada año que nos toca negociar el presupuesto de egresos de la Federación, la fila de gobernadoras, de gobernadores, de alcaldes es interminable, y sin embargo el presupuesto es cada vez menor, y las presiones de gasto en un país con transición demográfica, con el mayor número de jóvenes en la historia del país, con la población de mayor demanda también en la historia del país, de acuerdo al último y más reciente censo, pues lo que nos están provocando es una tensión permanente
entre un presupuesto cada vez más escaso y un país que demanda cada vez más infraestructura, seguridad social, educación, entre un sistema federalista que es muy peculiar. Somos de los pocos países federalistas donde la recaudación corre a cargo fundamentalmente del gobierno central y donde la recaudación del impuesto predial no representa nada significativo de la recaudación total. Y entonces estamos trabajando y estaremos presentando una serie de iniciativas en este sentido que estará encabezando la diputada Ruth Lugo y un número importante de nuestros legisladores. Y en esta serie de iniciativas estarán contenidas gran parte de las propuestas y de las preocupaciones que ustedes nos han expresado y que compartimos de manera plena, si no, y lo puedo decir abiertamente, de manera total. Yo le pediré a Ruth Lugo, si me permiten, como lo he hecho hasta ahora, que siga en permanente comunicación con el colegio para ir abonando, para ir afinando, para tener esta consulta a nivel nacional y que aquello que presentemos en la tribuna también, se los pediremos en su momento, pueda ser acompañado por sus argumentos, por foros en la vida del país. Ayer me preguntaba una periodista en San Lázaro, oiga, diputada Vázquez Mota, ¿por qué le entró usted tanta prisa por la reforma laboral? Le dije, porque mire, no es una prisa personal ni de mi bancada, resulta que el país tiene prisa por las reformas, no es la prisa de la diputada Vázquez Mota, es la prisa de millones de mexicanos que requieren empleo, y si el problema de la migración que real nos preocupa, pues aprobemos las reformas que eviten la migración, y si tenemos una preocupación genuina por el crecimiento de la economía informal, que por cierto son los empleos que más han crecido en el país, pues aprobemos una reforma que permita dar cauce a un marco de legalidad y Estado de Derecho, y si lo que nos preocupa es un sistema muy costoso de creación de empleos, pues aprobemos la reforma laboral que nos está garantizando que los litigios, en lugar de durar un año más, no duren más de un mes, y esto evidentemente abonará a ser menos costosa la apertura y la creación de empleos en el país. Y si nos preocupa que no tenemos la capacidad de inversión, pues démosle al país una reforma hacendaria moderna que le alcance al país 10 o 20 años y no que tengamos que estar revisando cada año, cada vez que llega una legislatura. Y si no nos gusta suficiente cómo está funcionando el Congreso, pues démosle al país esta reforma del Estado. Yo me siento relativamente optimista en este periodo. Hoy tendremos una junta de coordinación importante en San Lázaro porque hemos tomado acuerdos, por ejemplo, para aprobar la Ley de Seguridad Nacional que salvaguarda la certeza jurídica de las Fuerzas Armadas. Vamos a aprobar una ley de migración que es indispensable en la vida del país. Estamos esperando la respuesta del lavado de dinero que nos dé el Senado de la República. Creemos que es de las leyes más urgentes que requerimos aprobar hoy en el país de frente al crimen organizado. No es suficiente tener a las Fuerzas Armadas, es muy importante y es indispensable, pero requerimos un marco legislativo que no tenemos hoy en día en el país. Y algo que nos da en especial aliento y optimismo es que algunos amigos nuestros del Senado nos han compartido que hay optimismo de que aprobarán parte de la reforma política y entre ellos el apartado de reelección legislativa. Y esto es fundamental. Nosotros en San Lázaro aprobamos después de 75 años un nuevo reglamento. O sea, hace 75 años no cambiamos las reglas del Congreso mexicano. Cambiamos las reglas fiscales cada año, pero hace 75 años no cambiábamos las reglas del Congreso. Todavía había reglas en el Congreso que señalaban que no podían entrar armados los congresistas a San Lázaro, o sea, como hace 75 o 100 años. Entre las reglas que hemos cambiado en San Lázaro es que se acabó la congeladora legislativa, se tiene que dictaminar todo en comisiones o se tiene que desechar, ya no vamos a estar guardando leyes por 5 años, por 10 años, por un año, o se dictamina o se resuelve en contrario. También el reglamento establece que el diputado que no vaya a trabajar a sus comisiones no podrá cobrar ese día de trabajo, porque bueno, no puede haber impunidad legislativa cuando el que no trabaja no cobra. Aquí no podemos actuar en sentido contrario. Y hay una iniciativa para nosotros importante del PAN, donde incluso estamos promoviendo acotar o casi eliminar el fuero legislativo. El fuero tenía un propósito distinto cuando se crea, ustedes, muchos de ustedes son expertos también en temas de derecho, pero hoy el fuero tiene una connotación distinta y no podemos en un fuero tener espacios de impunidad o de no cumplimiento de la ley cuando lo estamos exigiendo a los ciudadanos. Y en el Senado de la República lo que está sucediendo, si aprueban esta posibilidad de reelección de legisladores, creo que muchas cosas empezarán a cambiar para beneficio del país y también de la política.
Hoy ustedes son nuestros patrones con la peor parte de la historia, porque ustedes pagan nuestros sueldos al pagar los impuestos, pero no nos pueden despedir en las urnas ni nos pueden recontratar. Y entonces son la peor parte que puede tener un patrón, que es solamente pagar un sueldo, pero no tener competencia sobre el trabajo de a quien está pagando. Si nosotros aprobamos la reelección de legisladores, y yo desearía también que se ampliara a senadores y alcaldes, porque si no tenemos este cambio de alcaldes y esta no profesionalización de la política, que es muy grave. Pero me voy a referir al tema de nosotros los legisladores. Hoy en día a muchos legisladores les resulta más atractivo trabajar para el presidente de su partido, para su gobernador, que trabajar para los ciudadanos, porque aunque no trabaje para los ciudadanos y está bien con la estructura de su partido, pues puede ser candidato a senador o candidato a gobernador, y en una de esas hasta candidato a la presidencia de la República, al margen de la satisfacción o del servicio que se haya dado a los ciudadanos. Así de que este proceso de reelección, me parece, dará un poder al ciudadano que hasta hoy le hemos negado, y que de nuestra parte estamos totalmente a favor de que ustedes no solamente paguen nuestros sueldos, sino también en las urnas puedan decidir quién se va y quién se queda. Y cuando los ciudadanos puedan decidir quién se va y quién se queda, el mundo de la política empezará a cambiar de manera sustantiva. Ahí es donde se va a medir en gran medida de qué estamos hechos los políticos y quiénes estamos al servicio de los ciudadanos, al servicio de intereses diferentes. Junto con esta serie de paquetes de iniciativas que vamos a presentar, y yo le he pedido a la diputada Ruth Lugo que se quede a trabajar en la comisión permanente para poder aprovechar también esta sesión permanente, si no vamos a esperar hasta septiembre. Queremos empezar a presentar estas iniciativas antes de que termine este periodo, y queremos también hacerlo a lo largo de la comisión permanente, de tal suerte que cuando llegue la ley de ingresos al Congreso y la propuesta de presupuesto, podamos tener una base de debate más amplio y de cambios que se vean reflejados en la ley de ingresos de la Federación. En este sentido, creo que si mantenemos este diálogo y podemos tener esta comunicación, lo que podamos presentar en tribuna será de mayor beneficio y de mayor coincidencia con lo que el país necesita. Me gustaría compartir dos temas más que nos tienen sumamente preocupados, pedirles su apoyo al respecto y construir en esta agenda. Una de ellas tiene que ver con la deuda pública de las entidades federativas. Endeudarse per se nunca ha sido una mala decisión, pero endeudarse sin consecuencias o endeudarse sin tener un respaldo de pago certero siempre ha tenido pésimos resultados. Lo hemos vivido a nivel nacional. Ustedes conocen lo que está sucediendo. Simplemente les doy una radiografía muy rápida. En el año 2004, la deuda pública estatal como proporción del PIB nacional representaba el 1.6%. A diciembre del año 2010, este porcentaje ya creció al 2.4%. Esto significa un incremento de más del 35%. Hoy tenemos una contratación de deuda de corto plazo en las entidades federativas que nunca antes habíamos registrado en la vida del país. A diciembre del año 2010, la deuda pública de los estados ya asciende a 314 mil millones de pesos. Esto representa en promedio el 72% de las participaciones federales en todo el país. En una hacienda pública débil, en una hacienda pública donde los estados y municipios no recaudan, o recaudan muy poco, o incluso recaudan en negativo, y viven fundamentalmente las participaciones federales, y donde ya tampoco tenemos al petróleo como el fundamento más importante de la financiación de la hacienda pública, o lo tendremos cada vez menos. Las tres entidades con mayor deuda adquirida al cierre del 2010 son el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Nuevo León. Ahora, como proporción del PIB estatal, que creo que es un referente mucho más sensato, las cinco entidades más endeudadas en el año 2010 fueron, en primer lugar, Quintana Roo, seguido por Sonora, por Nayarit, por Veracruz y el estado de Chiapas. Esta deuda adquirida por los gobiernos estatales sí representará un problema local, así lo consideramos, con eventuales repercusiones en el largo plazo para el gobierno federal. Es importante señalar que casi el 41% del total de las entidades federativas adquirieron deuda garantizando su pago por medio de las participaciones federales.
Sí, lo que está garantizando el pago de la deuda son otra vez las participaciones federales en las circunstancias que ya hemos señalado. Ante ello, nos parece que podemos advertir una crisis financiera si no atendemos a tiempo este problema de la deuda. Acabamos de presentar una iniciativa, el senador Fernando Elizondo lo hizo en su momento, nosotros acabamos de presentar una que encabezó pues un fiscalista muy conocido en México, que es Mario Becerra Pocoroba, que hoy es el presidente de nuestra Comisión de Hacienda. Me gustaría brevemente compartirles parte del contenido y pedirles que nos puedan ayudar al respecto, dar sus puntos de vista y poder fortalecerla. En esta iniciativa estamos definiendo el concepto de deuda pública, porque nos estamos encontrando que en muchas entidades federativas no siempre la deuda se registra como deuda. Ustedes conocen muy bien el problema de homologación contable, que todavía no termina de resolverse y más adelante me voy a referir a él. Estamos definiendo qué es deuda directa, indirecta, contingente, de corto plazo, de inversión productiva. Se propone también que la deuda adquirida no puede utilizarse para cubrir gasto corriente. Se propone que cada una de las legislaturas estatales esté facultada para dotar de significado al concepto de inversiones públicas productivas. Y se establece la obligación, esto nos parece muy importante, de constituir un registro público en el cual se registren todas las operaciones de deuda pública de los estados, de los municipios, de las entidades paraestatales o para municipales, cosa o situación que no está aconteciendo en este momento. Y finalmente, se establece que para disponer de cualquier operación en la que se transmita, grave o ceda la propiedad de dichos ingresos o derecho, deberá mediar necesariamente la celebración de una operación de deuda pública. La deuda que yo les he compartido es una deuda que suponemos como un piso, porque hay muchos registros de deuda que no están contabilizados como tales. Así de que me gustaría pedirle al colegio su apoyo en esta agenda, que podamos abrir una serie de foros, de debates y de consideraciones, de tal suerte que advirtamos a tiempo las consecuencias que puede tener y una mejor manera de contratar deuda en las entidades federativas. Parte de no hacer la reforma hacendaria integral se está reflejando como consecuencia en el endeudamiento de los estados, porque el presupuesto y los ingresos en una economía responsable no están pudiendo satisfacer las grandes demandas de financiamiento, y uno de los caminos está siendo la contratación de deuda, ahora a cargo de participaciones federales que no están ni siquiera garantizadas del todo en la lógica de las haciendas estatales. Y el otro asunto al que me quiero referir y dar cuenta de, aunque ustedes lo conocen muy bien, es la ley de contabilidad gubernamental. Ustedes lo saben, fueron promotores de ella en el año 2008, donde se publica. Hay ventajas que sobra decir, porque ustedes fueron quienes más trabajaron a favor de ellas, pero ¿cuáles son los obstáculos que nos estamos encontrando? Yo quiero hacer una propuesta para avanzar de mejor manera. Uno de los obstáculos está en las reformas locales. A diciembre del año 2009, por ejemplo, 8 entidades federativas no habían aprobado en sus leyes locales las reformas necesarias para dar cumplimiento con el decreto vigente. El siguiente obstáculo son las capacidades municipales. Muchos gobiernos municipales del país son rurales y algunos de ellos son administrados con base en usos y costumbres. Hay una limitación de capacidades técnicas y financieras que no podemos desconocer. No son la mayoría, pero hay estados como Oaxaca donde se convierten en un peso muy importante y muy determinante. Y en tercer lugar, los tiempos de ejecución. Hay una presión en tiempos debido a que tienen hasta el año 2012 para poder hacer homogénea su contabilidad con respecto a la federación y sus respectivos gobiernos estatales. Hemos venido hablando con la Secretaría de Hacienda para ver de qué manera abonamos y agilizamos esta contabilidad mucho más homogénea. Estamos detectando, ustedes lo hicieron con bastante anticipación, un grave problema al no tener esta contabilidad suficientemente homologada, no solamente en términos de eficiencia de gasto, sino también de transparencia y de rendición de cuentas. Cuando revisamos las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación, podemos observar cómo, no obstante estar prohibidos el manejo de ciertos fondos para fines distintos, esto es algo que sucede cotidianamente en las entidades federativas. Yo a ese sol, por ejemplo, veía el ramo 33,
y el ramo 33 tiene muy bien determinado en qué se va a aplicar, pero tenemos un problema grave. Si el ramo 33 no se aplica en aquello que no está determinado, lo más que puede suceder es un señalamiento de la Auditoría Superior, pero no hay consecuencias a quien esté aplicando, gracias, de manera equivocada el ramo 33. Y mientras no haya consecuencias, pues entonces hay una gran discrecionalidad en la aplicación de los recursos. Después me fui a la Secretaría de Educación Pública y ahí pudimos detectar, por ejemplo, lo que se llama el FAEB, este fondo también para la educación, que por cierto la Auditoría Superior ha puntualizado requiere una mejor regulación. ¿Qué me gustaría poner a su consideración? Primero, ¿cómo podemos trasladar a los municipios un desarrollo de elementos técnicos y normativos que reconozcan estas realidades en el país? Es decir, que para la gran mayoría sean elementos técnicos y normativos homogéneos, pero que no dejemos fuera aquellos municipios que están en condiciones distintas. ¿Cómo lograr incorporarlos a este sistema homogéneo? Y el hecho de esta publicación trimestral de la información por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable como resultado de lo anterior. Me gustaría pedirles que nos ayudáramos a agilizar esta propuesta que está corriendo, pero que no lo está haciendo a la velocidad que estamos necesitando, y ver nosotros también desde el Congreso, en su caso, cómo podríamos abonar a que esta aplicación se dé realmente esta Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es parte de la agenda que yo les quería compartir aquí esta mañana. Por supuesto, también escucharlos, y quería también informarles sobre la decisión de mi grupo parlamentario en materia de reforma laboral y una serie de iniciativas que sabemos para ustedes y millones de mexicanos son fundamentales. No hay espacio al que vayamos donde no surja la urgencia de debatir los temas hacendarios para el país. Hace poco tiempo tuve oportunidad de hablar con el doctor Beato, que fue el asesor económico del presidente Lula. Fue su asesor económico más importante en casi 10 años. Y me contaba, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, que ya lo sabemos, con Petrobras y con toda una serie de empresas que hoy están colocadas en un ranking mundial de gran competitividad. Y empezaba a preguntarme cuando yo terminé la entrevista, y ese día me dijo: déjeme presumirle, diputada, acabamos de hacer una colocación muy importante de acciones de Petrobras en la bolsa en Nueva York, y por si fuera poco lo hizo una empresa china muy importante, es decir, más globalizado imposible. Terminamos como este falso debate entre el mercado y el Estado, y sabíamos en Petrobras que si no tomábamos la decisión del Estado, pero también reconocíamos el mercado, iba a seguir siendo una empresa de pérdida y de déficit para Brasil. Hoy estamos muy orgullosos de Petrobras porque está colocada entre las más competitivas del mundo en la industria energética. Y una vez que terminamos la entrevista, que por cierto fue muy interesante, y decía que tal vez la gran apuesta de Lula fue construir miles de consumidores. Decía, no solamente se les dio ciudadanía política, se les dio ciudadanía económica, y lo que se hizo fue fortalecer las clases medias y fue darles poder de adquisición y hacer miles y miles de consumidores. Creo que este es un desafío en México. Somos un país de clases medias, como señala Luis Rubio y Luis de la Calle, pero todavía de clases medias con vulnerabilidades. Antes, para estar en una clase media bastaba que trabajara el papá, luego las mujeres, y luego hoy tenemos que trabajar muchos miembros de la familia para poder estar en las clases medias. Hoy 7 de cada 10 hogares, por cierto, tiene el ingreso de una mujer en el país, y tenemos 7 millones de mujeres jefas de familia. Lo comento porque también este auditorio está muy bien equilibrado, está muy plural. Me parece que es de las carreras que más espacios ha abierto y donde las mujeres han hecho una tarea y una trayectoria brillante. Por cierto, ahorita regreso al tema de Petrobras y de Beato, pero no quiero dejar de mencionar una encuesta de Latin Barómetro que se publicó recientemente. Y le preguntaban a los hombres de América Latina, si estaban de acuerdo con que las mujeres trabajáramos. Y resulta que los más liberales de América Latina son los hombres mexicanos. Encabezan el primer lugar de la lista de la Latinbarómetro. Y el 98% de los hombres mexicanos dijeron estar encantados con que las mujeres trabajen, por lo cual les agradecemos enormemente su consideración, su permiso para irnos a trabajar. Yo estaba absolutamente sorprendida con esta
visión tan libre que nos ofrece México, que me encantó, pero a la segunda pregunta se desploma en el último lugar, porque a los mismos hombres les preguntan que ya que están de acuerdo en que las mujeres si vayamos a trabajar fuera de casa, no solamente en la casa, si también estarían de acuerdo en que ganemos más que ellos. Y entonces, pues, casi ese 98% dijo, no, bueno, que trabajen está bien, pero que ganen más que yo, tampoco es para tanto. Entonces, se quedan en el penúltimo lugar entre los más liberales de América Latina. Pues, en esta, simplemente lo digo en una reflexión que, por cierto, no es menor. Los chinos dicen que las mujeres mantienen la mitad del cielo. Yo suelo decir que en México hay mujeres que mantienen el cielo entero, y esto no que otro marido. Entonces, creo que es parte también de los retos que tenemos en el país. Y entonces, terminando la entrevista con Beato, Beato me empieza a entrevistar a mí y me empieza a decir, oiga, diputado, usted explíqueme, ¿por qué si saben en México que el petróleo ya no será la fuente más importante de la hacienda pública? ¿Por qué Petróleos Mexicanos, teniendo un problema de competitividad, no toman tal o cual decisión? Total, que cuando íbamos como en la cuarta pregunta, le dije, mire, doctor Beato, vamos a recordar el principio de esta conversación. Ahora, yo lo vine a entrevistar a usted. Otro día, cuando usted me quiera entrevistar a mí, pídame una cita y yo con mucho gusto se la doy. Porque es muy difícil responder cuando realmente tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Este es un país sobrediagnosticado. Lo que necesitamos es tomar decisiones. Y lo que necesitamos es tomar definiciones y tomarlas ya. Un México sin reformas es un México condenado a la mediocridad, a la pérdida de libertades y de gobernabilidad. Por eso urgen las reformas, no porque le urgen al PAN. Urgen las reformas porque le urgen a millones de mexicanos. Y creo que también esta es una apuesta en que los ciudadanos puedan observar quiénes estamos del lado de las reformas y quiénes por otras razones siguen esperando o siguen dando plazos para aprobar las reformas que México necesita. Tenemos la transición demográfica más importante de la historia, debiese ser en todo caso nuestra mejor oportunidad y apuesta de futuro. Quiero agradecer de verdad esta posibilidad de conversación, de poderles participar. ¿Qué estamos haciendo en el Congreso? ¿Qué decisiones estamos tomando? Yo tengo que regresar a San Lázaro porque seguramente apenas alcanzaré tal vez parte de la sesión ya inaugural y de conmemoración del Politécnico Nacional. Me gustaría pedirle a mi amiga Ruth Lugo, una diputada brillante, si ella pudiese tal vez quedarse un poco más, por si hubiese algunas preguntas, algunas propuestas que por supuesto queremos escuchar y recoger. Y me recuerda aquella anécdota de aquel premio Nobel que iba caminando todo el país dando conferencias, hasta que un día cansado, muy cansado ya y un poco harto, voltea y le dice a su chofer, mira, yo ya no quiero seguir en esto, mal comido, mal dormido, una y otra más, y no puedo regresar a mi casa. Y el chofer le da aliento y le dice, mire, señor, ya la última que nos queda de la gira, échele usted ganas, no se desanime, no, mira, yo ya estoy muy cansado. Mire, vamos a hacer algo, ya lo he oído tantas veces que ya hasta me la aprendí de memoria. ¿Por qué no hacemos algo? Póngase usted mi traje de chofer, présteme su traje de premio Nobel y yo voy y doy la conferencia. Total, que allá donde vamos ni quien lo conozca. Yo creo, por supuesto, no era la época ni de Twitter ni de Facebook ni de todas estas cosas. Y el chofer, pues seguramente también era mexicano, pues era terriblemente audaz. Y el Nobel, pues seguramente le creyó a la audacia de su chofer. Hacen tratos, intercambian los trajes, llegan a donde está aquella conferencia. El Nobel se empieza a poner un poco nervioso, se sienta allá atrás, dice, le voy a hacer señas por si se equivoca, a ver si no estoy demasiado audaz esta tarde. Se para el chofer, le empieza a dar una disertación espléndida, la gente está impactada. El chofer, el premio Nobel está más todavía, dice, ¡qué bárbaro! ¿Es mejor que yo? Cuenta chistes, hace anécdotas, tiene a la gente totalmente cautivada, no se oye el sonido de una mosca, de un insecto. ¡Qué bárbaro! ¡Está espectacular, mi chofer! Y el Nobel empieza a disfrutar la conferencia, termina aquella conferencia, la gente se para, le aplaude de pie, empieza la sesión de preguntas y respuestas, y nunca falta alguien así. Entonces, de por allá atrás surge una pregunta complicadísima, y el chofer empieza a sudar. Y el Nobel suda más fuerte y dice, nos van a cachar, estamos en un gravísimo problema.
pero siendo el chofer tan, pero tan hábil, voltea y le dice, mire señor, lo que usted me pregunta es tan, pero tan fácil, que hasta mi chofer se lo puede contestar. Por supuesto es mi premio Nobel, porque es la que más sabe de los asuntos fiscales, hacendarios, técnicos que tenemos en el Congreso, que también está Felipe de Jesús Cantú, que también es un legislador brillante, presidente de la Comisión de Energía. Sin embargo, no quiero dejar toda la responsabilidad solo a mis legisladores, así de que si hay tiempo y oportunidad, por supuesto me gustaría escuchar por lo menos un par de sus participaciones, que es a lo que hemos venido, y invitarlos a la Cámara, invitarlos a que vengan al Congreso. Ojalá nos acepten alguna visita y podamos caminar juntos en Lázaro. Creo que hay que estar más cerca del Congreso también y construir estos puentes de diálogo que permitan una apuesta institucional y de política de Estado mucho más seria y sólida para el país. Nuevamente, presidente Francisco, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos ustedes. Sabemos de el tiempo tan corto que tiene, pero yo quisiera pasarle la palabra a nuestro presidente del instituto. Paco, por favor. Voy, Josefina. No muy bien. No, muy agradecido de que estés con nosotros. Creo que es un momento muy interesante para la vida del Instituto Mexicano, en donde quiero decirte quiénes estamos aquí. Le pedí a mi Comité Ejecutivo Nacional que vamos a sesionar el día de mañana en la ciudad de Tlaxcala, que viniéramos y que estuvieron aquí, tú sabes, representantes de todo el país, de nuestros 60 colegios que formamos el Instituto Mexicano de Estudios Públicos y que somos más de 20.000 trabajadores afiliados, personas que trabajamos con estos 20.000 años más de 120.000 contadores, los cuales estamos muy alertas de qué es lo que está pasando en el país y estamos comprometidos con ello. Tan es así que tú comentabas, tenemos dos convenios firmados con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Hacienda, con la de Sierra, y la de Diputados y con los senadores, con José Isabel Trejo. Estamos por firmar uno con Minerva, con Seguridad Social, y estamos participando en forma activa al lavado de dinero. Pati González, que nos ha estado ayudando en la coordinación, con Ruth, con Ron Cuadra, hemos estado participando en el tema, y no nada más en temas fiscales. También en la Comisión Central, con Moisés Alcalde, la semana pasada, hemos estado teniendo reuniones puntuales, estamos llegando al periodo de selección de la herramienta tecnológica para todos los estados, con las problemáticas que tú bien aceptabas en el momento de que algunos estados, como Bogotá, que fue en 1964, municipios de los cuales 520 tienen usos y costumbres, comparados con otros estados que tienen 18 municipios, la combinación es muy diversa, pero tenemos que llegar a una conurbación local y tenemos que participar con el instituto y lo estamos haciendo. Quiero comentarte también que estamos aquí en las instalaciones de nuestro colegio, del Colegio de Contadores Públicos de México. Aquí está nuestro presidente Adolfo Alcocer. Están expresidentes del Colegio de México, tenemos expresidentes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que también fueron invitados, y tenemos al director de la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de ANFECA, con quienes vamos a firmar en unos momentos un convenio entre el Instituto y la ANFECA, lo cual pues es un orgullo que dentro de este marco, aprovechando la sinergia, estuviéramos aquí con nosotros para escucharte, con la consideración de que somos totalmente técnicos. Lo que hacemos es apoyar las ideas para que estas caminen en beneficio del país. Te agradecemos mucho y estoy seguro que Ruth, como buen chofer, y todo su equipo, te va a llevar todas esas preguntas que a la vez salgan de esta y de otras mesas en las que estamos trabajando. Muchas gracias, Paco. Entonces te agradecemos, señor.
Muchas gracias, bienvenida a las instalaciones de nuestro instituto, de nuestro colegio. Gracias a todos por ser anfitriones, expresidentes también del colegio. Gracias.